Muy buenos días y bienvenidos al episodio 177 del miércoles 15 de enero de 2020. Un miércoles más que vamos a dedicar este episodio a todas las personas que les gustan los frutos secos, pero de cualquier manera, que siempre que tienen oportunidad les encantan esos pistachos, esas nueces, avellanas, cualquier fruto seco que tengan cerca les llama muchísimo la atención y les gusta mucho. Y es por eso, por lo que vamos a hablar hoy de un teolón, un té que a mí me encanta, ya sabéis, es un té maravilloso, es el té azul, que a mí me parece súper, súper llamativo, porque es un teolón semifermentado con nueces. Tiene un puntito de fermentación muy agradable y luego tiene el punto ese de las nueces que le da ese sabor a fruto seco que es súper, súper llamativo, ya veréis. ¿Quieres saber sus curiosidades y beneficios? Continúa escuchando y los descubrirás. No sin antes contaros, como siempre, que estamos aquí gracias a nuestra página web www.aromasdete.com, página donde podrás encontrar más de 300 variedades de tés, cafés e infusiones de una calidad excepcional a precios increíbles. Muchos de ellos son ecológicos y todos naturales. Servimos en 24 horas, no tenemos pedido mínimo y todos los portes son gratis para los pedidos de más de 20 euros. Y ahora sí, vamos derechos al grano. Vamos a ver este Teolón semi-fermentado que tiene ese punto de nuez, que tiene ese eh, sabor diferente que vais a ver que es muy, muy atractivo y llama muchísimo la atención. Está compuesto por teolón, un teolón semifermentado, muchísima calidad, es eh, un té... ya sabéis que el teolón son los primeros brotes de... Del té blanco, entonces es un té de, de calidad. Lo que pasa es que luego pasa por un proceso de fermentación. Entonces, este está semi-fermentado, no está demasiado fuerte. Cuanto más fermentado está, tiene más potencia en cuanto a sabor, tiene más teína, tiene más fuerza. Y este es una semi-fermentación que es más o menos suave y da paso el sabor a las nueces, esos trozos que, pequeños que tiene de avellana, eh, también tiene trozos de almendra. Es ese toque de fruto seco. Al final, el sabor es, es eso: que tiene ese puntito de, de fermentación entre el verde y el té negro, así más o menos. Y eh, la verdad es que este es más cercano al té verde que al té negro, entonces le da. Da, le da ese sabor suave que potencia el toque de la nuez, el toque del fruto seco que está muy muy rico, le da ese toque especial, llamativo. Luego a la hora de hacerlo pues es un colorcito marrón claro, eh, es un, un punto más fuerte, más oscuro que, que el té verde, por supuesto más hacia el marrón. Pero siempre brillante, transparente, que es como, como se percibe esa calidad del té. Ya sabéis que cuando un té a la hora de hacerlo es brillante, brilla, está, se nota la frescura, se nota la calidad del té. Cuando tú ves un té que es demasiado opaco, que es demasiado turbio, pues a lo mejor tiene trocitos demasiado pequeños, se enturbia demasiado y no tiene tantísima calidad salvo cosas muy puntuales que eso siempre se sabe pero realmente para notar la calidad de un té de un té puro de un té que sea que sea de calidad que sea bueno eh, realmente se nota viendo el brillo viendo esa transparencia eh, como siempre digo, que debe ser claro, transparente, debe verse el fondo como una buena amistad. Es una frase fantástica y la verdad es que es una realidad en el té para notar esa, ese sabor, esa calidad. Es, es así, debe ser claro, debe ser transparente, aunque el color sea como en este caso, que sea más oscuro, que sea más marrón, pero debe ser muy, muy transparente, que lo vais a ver, que eh, llama muchísimo la atención. Por el brillo que tiene, luego tiene un poder de aroma increíble, tanto por el propio té que el té Olón lo tiene. Como por, por el toquecillo especial que le dan los frutos secos, que es muy, muy rico. Llama eh, así mucho a tomarlo. Es decir, cuando lo, cuando lo hueles te, te está incitando a, a tomar esa infusión que es muy agradable. La verdad es que es muy, muy bueno. En cuanto a sabores, ese puntito de fermentación tiene ese toquecillo medio frutal eh, con el toque del fruto seco y demás. Y la verdad es que... Tiene, tiene un toque muy agradable. La verdad es que está muy rico. Eh, en cuanto a las propiedades de este té, vamos con ellas. Eh, pues bueno, vamos a ver, es antioxidante. Ya sabéis que los primeros brotes del té, el té blanco que se llama, es buenísimo como antioxidante. Es uno de los mejores antioxidantes naturales que existe. Este, aunque tiene ese puntito de fermentación, pues mantiene esas propiedades, lo que hace que sea muy bueno para las defensas, muy bueno para la piel, porque el toque anti antioxidante tanto del té, del té, del teolón, como de las nueces, dan un mejor aspecto a la piel, dan esa suavidad. Tomando este, este té con asiduidad, tomando este té eh, frecuentemente, pues diariamente, una o dos tazas, o en el momento termo, como vamos a ver luego... La verdad es que vamos a notar como ese rejuvenecimiento de nuestra piel, vamos a notar esa suavidad que nos va a venir muy bien. Luego también es ideal para dietas de adelgazamiento porque es diurético, es quema grasa, impide la asimilación de grasas por parte del hígado. Eh, ya que acelera el metabolismo, mejora el funcionamiento, como os digo, de, del hígado y, y lo que hace es que, al no asimilar esas grasas, hacemos que quememos nuestras grasas de forma natural cuando hacemos nuestro ejercicio. La verdad es que viene muy bien y se recomienda muchísimo cualquier teolón en las dietas de adelgazamiento. Puede ser este o puede ser cualquier otro que viene fenomenal. También eh, reduce los niveles de colesterol en sangre, pues lo mismo, al impedir esa asimilación de grasas, pues va a, va a ayudar a, a reducir esos niveles de colesterol. También con el punto tranquilizante que tiene esas primeras hojas del, del té, esos brotes del té blanco, eh, lo que hace es que controla nuestra presión arterial, la tensión, nos ayuda a tenerla controlada. No tiene muchísima teína, tiene muy poquita, aunque tenga ese proceso de fermentación. Ya sabéis que en los primeros brotes no tiene teína, entonces tiene muy poquita teína. Entonces va a ayudar muchísimo a que estemos relajados, a que estemos calmados, y nos va a venir muy bien para favorecer la concentración. Eh, ¿Por qué? Porque realmente eh, tanto las nueces, ya lo sabéis, que tienen esa, esas propiedades, como el propio teolón, que nos permite activar el. El cerebro nos permite activar nuestra mente. Eh, nos va a venir muy bien para la concentración en momentos de estudio, en momentos que tengamos que hacer trabajos concentrados. Ya sabéis que eh, siempre tenemos momentos en los cuales debemos estar muy concentrados haciendo cualquier labor o cualquier trabajo. Nos va a venir muy bien estar tomando en ese momento este, esta infusión. Tanto por el poder de las nueces como eh, por, el, por las propiedades que nos va a... A proporcionar el, el teolón que es fantástico para eso y por supuesto evita enfermedades cardiovasculares siempre que impidamos esa asimilación de grasa siempre que hagamos que nuestro organismo tenga una mejor presión arterial etcétera etcétera nos va a venir a nos va a venir muy bien para, para evitar cualquier enfermedad cardiovascular la verdad es que es un, un té que es muy completo por por las propiedades, sobre todo del teolón, que ya sabéis que son muchísimas, pero además ese puntito de los frutos secos, de, de la nuez en este caso, lo potencia y queda, queda muy, muy bien. La verdad es que tiene muchísimas propiedades y beneficios y además está bueno, que es una de las características más importantes que, que tiene esta variedad. Vamos a ver la forma de prepararlo, que es súper sencilla, ya sabéis que es una cucharadita pequeña por taza y el tiempo de infusión de 2 a 3 minutos, con ese tiempo vamos a sacar todas las propiedades, todos los beneficios y vamos a conseguir una infusión muy rica. Importante que el agua no esté a más de unos 75-80 grados aproximadamente. ¿Cómo sabemos cuando está a 75-80 grados? Como siempre os digo, cuando empieza el agua a hervir, lo paramos y esperamos 2-3 minutitos. Más o menos por cada minuto baja 10 grados la temperatura del agua. Entonces Esperamos un poquito. El hecho de esperar, siempre lo digo, que es porque. Eh, al estar más baja la temperatura, no se quema el té y no produce amargor. Eh, los tés verdes o estos tés que son muy, muy elegantes, que son tés muy finos, eh, si nosotros lo ponemos a más temperatura, podemos notar cierto amargor a la hora de tomarlo. Entonces, es mucho mejor no, no sobreexponerlo a, a tanta temperatura, es mejor eh, tenerlo, pues, esos 75-80 grados. Y la mejor forma es que cuando empiece a hervir, esperamos 2-3 minutitos. Y ponemos, ponemos el té, lo dejamos eso, 2-3 minutos de infusión, no más porque si no también nos va a producir algún cierto tipo de amargor además la nuez vais a notar que si lo tenéis más tiempo a lo mejor os amarga un poquito, entonces teniéndolo ese tiempo va a quedar una infusión perfecta, si lo que queréis hacer es momento termo momento eh, que queréis tomar más cantidad o lo vais a hacer para más gente, que muchísimas veces pasa que queremos hacer la infusión pues, para varios o lo que sea lo mejor es eh, por cada litro de agua echamos una cucharadita Cucharada sopera eh, es decir, cuando nosotros tenemos ya el agua, el agua caliente, si vamos a echar uno o dos litros, pues una cucharada sopera por cada litro de agua es la cantidad ideal. Después de los dos o tres minutos lo colamos y lo podemos tomar tanto caliente como en frío. A mí personalmente es una infusión que en frío como tal no me entusiasma, me gusta mucho más tomarla templada. Es un sabor muy agradable que vais a ver en el termo o si la tomáis durante la mañana y ya estáis tomándola y notáis que se os enfría. Cuando está templada está muy rica porque sacáis bien el sabor a todos esos frutos secos, vais a notar cada uno de ellos. Pero sobre todo eh, vais a sacar el sabor de la nuez, por supuesto. Y del teolón. Entonces se va a mezclar y el punto de ese templado ayuda muchísimo a sacar bien los sabores y a disfrutar de la infusión. En cuanto al momento ideal para tomarla, no tiene muchísima teína, como os he dicho, entonces la podéis tomar casi en cualquier momento del día, pero si lo que buscamos es eh, conseguir ese puntito más diurético, eh, mejorar nuestra depuración, que es muy depurativo, lo ideal es tomarlo por la mañana. ¿Por qué? Porque se puede tomar bien en ayunas, entonces va a ayudar a que nuestro organismo pues ya empiece desde por la mañana con ese pequeño plus de acelerar nuestro metabolismo, hacer que sea eh, depurativo y nos va a venir muy bien. Si lo tomáis en ayunas, fantástico. Si no, en el desayuno lo podéis tomar con fruta, yogur, queso, tostadas. Eh, queda, queda bien con cualquier desayuno que, que toméis, incluso con unos cereales, cualquier cosa. Eh, la verdad es que está muy rico y, y bueno, pues queda, queda bien, marida a la perfección. Después para tomar por la mañana, como os he comentado, en el momento termo, fantástico. Es decir, lo podéis tomar y la ventaja que tiene es que poco a poco, según vaya bajando un poquito la temperatura, eh, ya sabéis que el termo cuando, cuando vais bebiendo, como va quedando aire, mantiene la temperatura, pero eh, se va reduciendo porque el aire también enfría un poquito la infusión. Entonces esos puntos diferentes de temperatura llaman muchísimo la atención y la verdad es que está muy rico cuando se toma. También para el té de las 5 es un té elegante. Es un té os lo decía antes es un té muy llamativo, muy elegante, muy eh, especial a la hora de, a la hora de tomar lo podéis tomar pues desde con unas pastitas eh, de esas que ya sabéis que me encantan esas pastas de jengibre pequeñas eh, que no son excesivamente dulces con algún dulce a mí personalmente no me entusiasman eh, los dulces que sean demasiado dulces salvo cosas muy puntuales pero eh, con cualquier cosa que sea pues un tente pie, un bocadito pequeño, o un trocito de queso así por la, por la tarde, pues para afrontar la tarde luego ya con un toque más de energía y demás, pues viene fenomenal, es un té para ese momento muy rico. Y también lo podemos tomar antes o después de hacer algo de ejercicio porque, pues bueno, va a acelerar un pelín nuestro organismo, nuestro metabolismo se va a poner un poquito más activo y nos va a ayudar a quemar esas grasas eh, que nosotros queremos, queremos conseguir cuando hacemos algún rendimiento deportivo cuando conseguimos hacemos cualquier ejercicio si queremos conseguir ese efecto de, de quemar grasas este, este té nos va a venir bastante bien y nada os dejo aquí el enlace en las notas del programa para que podáis conseguir esta infusión en nuestra página web la tenemos en, en paquete grande paquete pequeño podéis elegir podéis probar porque la verdad es que eh, a todas las personas que lo prueban les encanta llama muchísimo la atención. Cierto es que no es de las infusiones nuestras más conocidas. Llevamos tiempo trabajando con ella, pero no es de las más conocidas. Pero sí que eh, cuando se prueba llama muchísimo la atención y gusta un montón. Y nada, hasta aquí por hoy. Espero que os haya gustado el episodio. Y si es así, espero que probéis esta infusión. Y por supuesto nos lo contéis con vuestras valoraciones y comentarios sobre cualquier tema que queráis que tratemos en el podcast. Además de vuestras suscripciones en iBox, itunes Spotify y sobre todo muchísimas gracias por vuestra atención y dedicación tanto aquí como en nuestra página web www.aromasdetep.com. Feliz miércoles y disfrutad muchísimo del día que mañana jueves vamos a disfrutar con una receta súper interesante que va a hacer honor al día. o una pista. Un fuerte abrazo y a por el día.